Como bien acaba de informar el presidente el día de ayer en el seno de la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, se llegó a un consenso, a un acuerdo por unanimidad del sector empresarial, el sector obrero y, por supuesto, el gobierno, para decidir respecto al incremento que aplicará a partir del 1 de enero del próximo año en el salario mínimo. El incremento será del 22%, esto tanto para el salario mínimo general como para el salario mínimo en la zona libre de la frontera norte. ¿Qué quiere decir? Y para todas y todos los trabajadores que nos están escuchando, quiere decir que a partir del 1 de enero el salario mínimo pasará de 141 pesos diarios a 172 pesos diarios. Esto significa, si lo vemos en términos mensuales, un incremento de 948 pesos adicionales al mes. Con este, que es el cuarto incremento consecutivo, alcanzamos a recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante, en el caso de la zona libre de la frontera norte, pasará de 213 pesos diarios a 260 pesos diarios. Con este incremento en términos mensuales, es un incremento de 1.428 pesos adicionales. Es una recuperación, en el caso de la zona libre de la frontera norte, de 160% del poder adquisitivo del salario mínimo. Recordemos que en este caso, a finales de 2018, se duplicó el salario mínimo y se ha venido incrementando año con año. Por eso la diferencia, en este caso, 160% de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Adelante. Aquí lo podemos ver por kilos de tortilla. Estamos llegando actualmente a 10 kilos de tortilla. Alcanza o alcanzará en 2022 con el salario mínimo para adquirir 10 kilos de tortilla. Si lo comparamos con 2018, se puede comprar hoy en día 3.5 kilos de tortilla más que en este año. Adelante. Este incremento va a beneficiar de manera directa a 6.3 millones de trabajadoras y trabajadores que ganan el salario mínimo. Por supuesto que también a millones de familias adicionales, porque el incrementar los ingresos también se puede comprar más, se fortalece el poder de compra, entonces se puede comprar en los diferentes negocios, servicios, y eso ayuda a fortalecer la economía local.